Y bueno, me invitaron a que les conversara hoy día acerca de compromiso de conciencia. En realidad, como el tema es bastante amplio, tiene hartas aristas el asunto y que toca, no sé, la neurología, la medicina interna, la psiquiatría, yo decidí enfocarme en dos aspectos. Primero, en el estudio diagnóstico del compromiso de conciencia y en otro, y en segundo lugar, en realidad, enfocarlo mucho más en el compromiso más cuantitativo de conciencia que cualitativo de conciencia, ¿ya? Entonces, no, esa es la cosa. Los objetivos principales de esta presentación son, en primer lugar, conocer términos de uso frecuente en la evaluación de los pacientes con compromiso de conciencia, como cosas introductorias más semánticas. En segundo lugar, entender algunos aspectos neuroanatómicos y fisiológicos que son relevantes para entender la mantención de la conciencia. En tercer lugar, sistematizar cómo se evalúa a un paciente comprometido de conciencia y, en tercer lugar, conocer algunos exámenes, ya sea de laboratorio, de imágenes o electrofisiológicos que pueden resultar de utilidad en el estudio de los pacientes con compromiso de conciencia. Como ya había mencionado, en realidad esto es más bien del compromiso cuantitativo de conciencia. El tema del compromiso cualitativo de conciencia, lo que se conoce comúnmente como delirium, no lo voy a enfocar. Prácticamente nada por un tema de tiempo principalmente, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que se entiende como conciencia, ya? La conciencia se define como bueno, entre otras definiciones, esta es una definición bien simple en realidad, se conoce como una percepción completa, ya sea que un paciente, que un individuo tiene de sí mismo y del entorno que lo rodea. Ese estado de percepción que tiene el paciente se le conoce en inglés como awareness, y en el español en realidad no tiene muy buena traducción, así que por eso lo puse ahí textualmente, ¿ya? El estado de conciencia tiene dos subcomponentes. Uno es el nivel propiamente tal de conciencia, que es lo que en inglés se conoce como arousal, que también en el español no tiene una traducción que sea bien precisa, así que también lo puse así textual. Y otro ítem es el contenido de la conciencia, ¿ya? Ese ítem es una sumatoria de distintas funciones que son de integración cortical y que pueden tener una manifestación ya sea como cognitiva o afectiva, ¿ya? Entonces, el compromiso de conciencia puede afectar a distintos subcomponentes de lo que, de lo que es la conciencia propiamente tal, ya sea solo la arousal o algún ítem del contenido de la conciencia. Y en base a eso se pueden ver distintos tipos de compromiso de conciencia, ¿cierto? Este monito se repite harto en distintas publicaciones y lo que nos muestra básicamente es que el estado de conciencia de un paciente se puede entender como una combinación entre el nivel de arousal o nivel propiamente de conciencia y de awareness, que es como de la percepción que el paciente puede tener de sí mismo y del entorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente con conciencia normal o preservada va a tener un nivel total de arousal y de awareness, ¿cierto? En cambio, el paciente que está en coma, que viene a ser como el estado más profundo de compromiso de conciencia, no tiene ningún grado de percepción de sí mismo, de awareness en el fondo, y ningún nivel de conciencia, en el fondo, el mínimo nivel de conciencia, o sea, cero arousal, ¿cierto? Hay algunos estados que son como más crónicos, por ejemplo, el estado vegetativo persistente, ¿ya? En que el paciente tiene un aparente nivel de conciencia de arousal, en el fondo de vigilia, el paciente está con los ojos abiertos, pero no hay ninguna evidencia de que ese paciente tenga una interacción con el entorno o una percepción de sí mismo, en el fondo tiene cero awareness, y eso es lo que se entiende como estado vegetativo, tiene una definición operacional y todo, pero básicamente es eso. ¿Ya? Y hay un estado que es similar al estado vegetativo, pero el paciente tiene algún indicio de función, ya sea cognitiva o afectiva o de comunicación, en el fondo el estado de mínima conciencia, ¿cierto? En que el paciente tiene un nivel de vigilia que es el adecuado, un arousal que es adecuado, y tiene un nivel deprimido de percepción de sí mismo del entorno, pero es evidente que tiene algún grado, ¿ya? Por mínimo que este sea, ¿ya? Y otro estado, que este es un ejemplo, en el fondo un paciente que tiene
completamente preservada la percepción de sí mismo y del entorno y un nivel de conciencia perfectamente normal, pero en apariencia el paciente está comprometido de conciencia, que este ponen como ejemplo un síndrome de enclaustramiento, en el fondo un paciente con una lesión ventral del puente en el tronco cerebral que lo desaferenta y lo impide de realizar alguna manifestación física de awareness, ¿ya? O de arousal también. En el fondo son ejemplos de distintos grados de compromiso de conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce la conciencia? Lo más importante acá, esto es una simplificación, pero lo más importante es entender que la preservación de la conciencia depende de la indemnidad de distintas estructuras en el cerebro, ¿ya? La más básica y probablemente la más importante es esto que se conoce como el sistema reticular activante ascendente, ¿ya? Esta es una estructura que está ubicada en el puente, desde el puente hacia rostral, o sea, hacia más arriba, en el fondo del puente, mesencéfalo y diencéfalo, en el fondo hipotálamo, tálamo, ¿cierto? Y esa estructura, que es la sustancia reticular activante ascendente, tiene comunicaciones con el hipotálamo y con el tálamo. Y a la vez estas estructuras se comunican difusamente con toda la corteza cerebral. Entonces, para que un paciente se mantenga consciente, tienen que estar de alguna manera preservadas estas estructuras, ¿ya? La sustancia reticular activante ascendente no es una estructura que se pueda así como ver claramente en el tronco encéfalo, porque son distintos grupos de neuronas que se ubican a lo largo del tronco, como decía, desde el puente más rostral hacia rostral, ¿cierto? Y en el fondo un corolario de esto es que las lesiones que son de baja, o sea, más caudales a la ubicación de la sustancia reticular activante ascendente, por ejemplo, del bulbo raquídeo, por sí solas no debieran producir compromiso de conciencia, ¿ya? Otra cosa relevante es que la ubicación, claro, en el fondo es desde el puente hacia rostral, pero está ubicado en la porción más dorsal del puente, en el fondo en la parte como que acá en el monito se ve como más atrás. Entonces, si hay una lesión ventral en el puente, o sea, más adelante, tampoco debería producir compromiso de conciencia. Y el típico ejemplo de eso es el del síndrome de enclaustramiento. En el fondo, al paciente se le lesiona el puente por delante y pierde toda eferencia, en el fondo no se puede mover, pero tiene una conciencia completamente preservada, ¿ya? Entonces, lo importante de acá es que, en el fondo, el paciente se va a comprometer de conciencia, sí, se daña o el tronco cerebral en su porción más dorsal y rostral, o se daña difusamente la corteza o alguna zona de relevo, ya sea el hipotálamo o el tálamo. Esas son las localizaciones de las lesiones que pueden producir compromiso de conciencia, ¿ya? Visto esto desde un punto de vista más fisiológico y muy brevemente, en realidad, como les decía, la sustancia reticular activante ascendente son varios grupos de neuronas y que cada uno de estos grupos de neuronas secreta distintos neurotransmisores que proyectan ya sea al tálamo, hipotálamo y de ahí hacia la corteza. Probablemente los más importantes son un grupo de neuronas colinérgicas que están ubicadas en estos núcleos, el núcleo pedúnculo continuo y los tegmentales laterodorsales, que secretan acetilcolina hacia rostral, en el fondo hacia el prosencéfalo, ¿cierto? Y hay otros grupos de neuronas que son monoaminérgicas, ya unas que secretan norepinefrina, que están en el locus coeruleo, otras que secretan serotonina, otras que secretan dopamina, que también proyectan hacia el tálamo o hipotálamo, y su actividad se asocia a la mantención de la vigilia, ¿ya? En el tálamo y o sea, en el hipotálamo, en realidad, hay otros grupos de neuronas que secretan unos histamina y otros orexina, y también su actividad se asocia a la mantención de la vigilia, ¿ya? En el hipotálamo hay otro núcleo que secreta GABA, en el fondo, que inhibe todas estas neuronas y su actividad se asocia al sueño, en el fondo. Y cuando se daña este núcleo, el paciente queda con insomnio, en el fondo. Se ve en algunas enfermedades eso, ¿ya? Entonces, en base a todo el detalle anatómico y fisiológico de esto, lo que uno puede entender es que, como yo les decía, un paciente se va a comprometer de conciencia, acá lo puse en resumidas cuentas, en el fondo, por cinco razones, ¿cierto? Una lesión hemisférica bilateral, en el fondo, que comprometa la corteza difusamente, una lesión hemisférica unilateral, pero que ejerza algún tipo de daño
en las estructuras de relevo como el hipotálamo o el tálamo. Ya eso se ve, por ejemplo, cuando las lesiones son muy grandes y tienen un efecto de masa, en el fondo comprimen las estructuras de la sustancia reticular o del tálamo o el hipotálamo. Una lesión propiamente del tronco cerebral también va a producir compromiso de conciencia y no propiamente una lesión estructural, pero una disfunción difusa del cerebro, que es lo que se ve en los compromisos de conciencia más bien metabólicos o epilépticos. O ya esto no es propiamente o necesariamente un compromiso de conciencia, pero en ciertos trastornos psiquiátricos, ¿ya? Entonces, esas son como las cinco razones básicas por las cuales un paciente podría comprometerse de conciencia, ¿ya? Entonces, la típica sistematización que hacen, en el fondo, por ejemplo, que uno le enseñan en medicina interna, es dividir el compromiso de conciencia en el compromiso de conciencia de causa metabólica y en el de causa estructural, ¿ya? Como vimos antes, igual se mezclan un poco porque en el fondo la disfunción cerebral difusa es un tipo, o sea, podría entenderse como la explicación de un compromiso metabólico, pero por ejemplo la causa eléctrica, que en el fondo viene a ser como neurológica, entre comillas, también es un tipo de disfunción difusa, se mezclan un poco, ¿ya? Pero de alguna manera son complementarias estas visiones. Entonces la causa metabólica, y podría dividirse en más cosas, pero yo puse en el fondo ahí causas hidroelectrolíticas, causas metabólicas, por ejemplo la hipoglicemia, la hiperglicemia, causas endocrinológicas, causas tóxicas, la sepsis, en el fondo causas metabólicas, probablemente esas son las principales causas de compromiso de conciencia, así en globo, y causas estructurales, ¿cierto? Que son estos subgrupos de lesiones que yo les había mencionado en las diapositivas anteriores. Entonces, a uno como neurólogo en general le piden ver esta parte, en el fondo cuando ya se agotó el estudio metabólico y no aparece nada claro, a uno le piden ver en el fondo si hay alguna lesión o algún tipo de alteración estructural que pueda explicar un compromiso de conciencia. Ahora, en realidad, claro, en el fondo todas estas causas son complementarias entre sí, entonces en el fondo un paciente puede tener una coexistencia entre una causa metabólica y una estructural, así que en el fondo verlo así como tan aisladamente tampoco es como correcto y en la práctica en realidad casi nunca es así. ¿Ya? Otra forma de ver las causas de compromiso de conciencia es por grandes causas. En el fondo uno establece si hay una causa metabólica, una causa estructural, pero también uno podría verlo por grandes causas. Por ejemplo, de las causas, en el fondo, de los compromisos de conciencia estructurales, uno podría dividir como por qué razón se dañó la estructura, ¿cierto? Entonces, podría ser por trauma, si está el antecedente, causa vascular, por ejemplo, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, de causa infecciosa, por ejemplo, una encefalitis, un absceso cerebral, de causas inflamatorias autoinmunológicas, por ejemplo, las encefalitis autoinmunes o el compromiso neurológico de alguna enfermedad reumatológica, por ejemplo, compromiso de conciencia de causa tumoral, una metástasis cerebral probablemente, posiblemente, o un tumor primario del sistema nervioso central, causas nutricionales de compromiso de conciencia, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke o el síndrome Corsacoide, o causa comicial, el estado epiléptico, por ejemplo. Esa es otra forma de verlo, ¿ya? Y combinando todas estas cosas, en el fondo grandes causas y distintas estructuras, uno podría ampliar aún más el árbol de etiología. En el fondo no nos vamos a poner a revisar una por una, pero en el fondo, nada, en el fondo hay estructuras que se dañan y grandes causas que pueden explicar el daño a esta estructura. Básicamente sería eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno evalúa a un paciente comprometido de conciencia? Esto es un poco el contexto en la urgencia. Ya hay otros contextos en que el paciente está ya hospitalizado en sala básica y se compromete con ciencia, pero habitual es verlo en el contexto de urgencia, ¿cierto? En primer lugar, antes de establecer la causa y de estudiar el compromiso de conciencia, uno trata de asegurar la estabilidad del paciente. Muchas veces el paciente que está comprometido con ciencia, no sé, por ejemplo, deja de proteger vía aérea o viene choqueado, y en realidad eso es la prioridad antes de estudiar el compromiso de conciencia. Por eso es el ABC, la vía aérea, la respiración y la circulación es prioritario antes del estudio del compromiso de conciencia. Y en segundo lugar, una vez que eso está asegurado, iniciar propiamente la evaluación del compromiso de conciencia. Y ahí viene, en primer lugar, la obtención de la historia clínica, ¿cierto? Y eso desde el comienzo plantea desafíos, porque el paciente, como está comprometido de conciencia, no nos va a dar una historia en absoluto o nos va a dar trozos de historia y cosas que en realidad su valor de verdad puede ser nulo, digamos, como que esté confuso y no diga nada.
Entonces ahí uno recurre a lo que cuentan los parientes, las personas que están cercanas, los testigos, si esto ocurrió en la calle, la policía, si esto ocurrió en la calle. Y a veces lo que entregan ellos son cosas contradictorias, cosas confusas, entonces uno tiene que ir agarrándose de cosas más indirectas aún. Por ejemplo, es súper relevante, sobre todo en el contexto de urgencia, prestar atención, por ejemplo, a las pertenencias del paciente, en el fondo, no sé, revisar si venía con algún remedio, si tenía, no sé, hipoglicemiante o algún remedio. Yo no sé, antidepresivos, hipnóticos, etcétera. O por ejemplo, algunos pacientes vienen con brazaletes que dicen alguna condición médica subyacente que tenga el paciente, alguna alergia, si es diabético, etcétera. Otra cosa a la que siempre hay que echar ojo, digamos, es buscar si es que el paciente tiene consultas previas en el lugar donde lo estoy evaluando, porque muchas veces ahí hay pistas súper relevantes para entender qué pudo haber sido lo que pasó. Ya en fondo, todas estas cosas hay que tenerlas presentes cuando uno está hablando al paciente y no prestar solo atención a lo que uno tiene inmediatamente a la vista, ¿ya? De la historia clínica, probablemente, por experiencia, yo diría que lo más que uno puede obtener es cómo partió esto, ¿ya? Y muchas veces uno puede dividirlas, por ejemplo, si esto fue súbito en su inicio o partió más bien gradual. Y de lo súbito, probablemente las cosas más urgentes a descartar son este tipo de cosas. Pues, son que el paciente haya tenido una hemorragia cerebral, ya sea un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia subaracnoidea. La oclusión aguda de la arteria bacilar es una causa de compromiso de conciencia súbita, una crisis epiléptica y el paciente esté en estado epiléptico no convulsivo, un traumatismo encefalocraneano o una intoxicación por sustancias. Son solo ejemplos, en el fondo hay más causas en realidad. O que el compromiso de conciencia sea más gradual. Por ejemplo, en el caso de un tumor cerebral que se está expandiendo y que se complica en el momento, por ejemplo, que sangre o que comprima alguna estructura importante del cerebro en este crecimiento gradual, una encefalitis, un absceso cerebral o algún tipo de tóxico. Del resto, por ejemplo, de los signos vitales también uno puede obtener información relevante. Por ejemplo, si el paciente llega febril o con hipertermia, al fondo más de 40 grados, uno naturalmente piensa en una infección que es muy grave, lo suficientemente grave como va a comprometer de conciencia al paciente, pero también podría producirse por lesiones cerebrales directas, como puede ser en el caso de los TEC graves, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, en el fondo que la fiebre no es propiamente una infección, sino que es el resultado de un daño a la estructura del cerebro, los hematomas continuos y producen hipertensión intracraneana, o algún tipo de intoxicación, por ejemplo, que es lo que se conoce como los toxidromes. Ahí se incluye el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico, el síndrome anticolinérgico, por ejemplo, cuando los pacientes se intoxican con amitriptilina o con algún fármaco que tenga efecto colinérgico. La intoxicación por órgano fosforado, etcétera. ¿Ya? La hipotermia también permite sacar algunas conclusiones, por ejemplo, bueno, obviamente que el paciente se ha expuesto a frío, pero también algunos trastornos endocrinológicos o metabólicos como el hipotiroidismo grave, la insuficiencia suprarrenal, las hipoglicemias, algunas intoxicaciones pueden asociarse a hipotermia y también, por ejemplo, la disautonomía que puede producir un trauma raquimedular grave podría producir hipotermia. ¿Ya? O si el paciente llega así severamente comprometido a conciencia, hipotérmico, uno siempre debería pensar, bueno, si es que no tiene ningún reflejo, digamos, y no tiene patrón motor, en que el paciente haya evolucionado hacia la muerte encefálica. ¿Ya? Del resto de los signos vitales, por ejemplo, la hipertensión o la hipotensión también pueden aportar pistas. La hipertensión grave, por ejemplo, en el sistema nervioso central puede asociarse a lesiones por sí sola. Esto es lo que se conoce como la encefalopatía posterior reversible, que en sí mismo es una causa de compromiso de conciencia a consecuencia de una hipertensión grave. O algún fármaco con efecto tóxico, que además de ser tóxico para el sistema nervioso central, produzca hipertensión, o las dos cosas juntas, digamos. Por ejemplo, los simpaticomiméticos, la cocaína, las anfetaminas. O la hipotensión. Por ejemplo, obviamente un paciente que llegue escéptico potencialmente puede llegar con hipotensión y comprometido de conciencia y nuevamente la disautonomía derivada del trauma raquimedular. O también algunos tóxicos, por ejemplo, algunos fármacos con efecto depresor del sistema nervioso central pueden producir hipotensión y compromiso de conciencia. Entonces, y yendo a lo mismo un poco,
Uno puede encontrar en la literatura un montón de tablas que resumen un poco algunas alteraciones en los signos vitales que permiten sospechar la exposición a algún tipo de sustancia. Por ejemplo, no sé, pues, las anfetaminas y la cocaína, ambos simpático-miméticos, naturalmente producen hipertensión o taquicardia e hipertermia. O los barbitúricos que producen un efecto depresor, al igual que las benzodiazepinas, que está acá en la categoría de hipnóticos, que producen hipotensión, depresión de la frecuencia cardíaca, o hipotensión, o sea, o hipotermia, o depresión respiratoria. Entonces, ahí, bueno, ahí uno puede sacar distintas conclusiones a partir de los signos vitales, o algunas cosas adicionales que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y como les decía, del examen físico general, probablemente una de las cosas que uno puede llegar a omitir, porque en realidad no, en semiología no le enseñan un poco a ser tan prejuicioso de mirar cosas del paciente, digamos, a indagar en las pertenencias del paciente, pero en el estudio del compromiso de conciencia, sobre todo en el contexto de la urgencia, es muy útil ser un poco prejuicioso y sacar conclusiones en base a lo que uno ve del paciente. Por ejemplo, que el paciente llegue muy enflaquecido, con una mala higiene personal, con una mala dentadura. En general, uno ve que esos pacientes tienen antecedentes de uso de sustancias o que son alcohólicos o que están en una condición social más desmejorada y en el fondo están más expuestos a algunos tipos de que podrían haberse expuesto a algún tóxico, por ejemplo. Naturalmente que uno no tiene que confiar siempre en esto o sacar conclusiones apresuradas, pero son elementos que pueden ayudar, ¿ya? Otra cosa que puede ayudar, por ejemplo, es el hálito del paciente. Ejemplo, llegue y en la sala de evaluación aparezca un olor como amoníaco y en el fondo eso puede permitir sospechar que el paciente tenga algún grado de disfunción renal y que esté urémico. O, por ejemplo, un olor frutoso que sugiere una cetoacidosis diabética o un olor a alcohol que sugiere que el paciente toma alcohol. Un olor rancio o a pescado sugiere que el paciente pueda tener una encefalopatía hepática o un olor a cebolla que el paciente se haya intoxicado con aldehído o un olor a ajo que sugiere que el paciente se pueda haber intoxicado con órganos fosforados o con insecticida. ¿Ya? Este tipo de cosas son útiles. O, por ejemplo, del examen general, la inspección de la piel. Por ejemplo, un paciente que llegue con dificultad respiratoria, comprometido de conciencia y que tenga estas lesiones en las axilas, que acá no se ven tan claro, que son unas pequeñas petequias que se ven en las axilas, esos son muy sugerentes de que el paciente tiene una embolia de grasa, ¿ya? Que es una causa rara, pero que existe de compromiso de conciencia, sobre todo los pacientes con antecedentes de trauma y que se comprometen súbitamente de conciencia. O que el paciente llegue escéptico, hipotenso, y uno se ponga a examinarlo y vea que tiene estas equimosis bien feas, esta es una pierna del paciente que se ve que tiene estas equimosis y sugieren que el paciente tiene una infección meningocócica. O que el paciente esté comprometido de conciencia y uno le examina la lengua y ve que tiene estas erosiones en los lados de la lengua, sugieren que el paciente convulsiona. En el fondo es un hallazgo muy predictor de crisis epiléptica. O sea, predictor, en el fondo que sugiere la presencia o que el paciente tuvo crisis epiléptica. O, por ejemplo, que uno le vea unas lesiones cortantes en el brazo. Esas lesiones son bien típicas de los pacientes adictos. Yo trabajo en el sótero y en el fondo es bien típico que lleguen pacientes poictales y lleguen y uno ve estas lesiones y después le pregunta y el paciente consume pasta base. Son como cosas que se ven en pacientes con adicción a los simpáticos miméticos, que tienen algunas lesiones cutáneas bien típicas. O, por ejemplo, en el estudio del trauma, en el fondo, si está el antecedente de trauma o no está el antecedente de trauma, ver estos elementos pueden sugerir que el trauma existió, aunque el paciente no lo diga. Por ejemplo, que tenga estas equimosis en el pabellón posterior al pabellón auricular son sugerentes de fractura de base de cráneo. Estas equimosis periorbitarias también son típicas de la fractura de base de cráneo más anterior. ¿Ya? Estos son los ojos de mapache, o que el paciente llegue con sangre en el conducto auditivo. En el fondo, eso también es sugerente de traumatismo encefalocraniano, o que pierda líquido por la nariz, o que tenga rinorraquia, que también son sugerentes de fractura. ¿Ya? Algunos de estos hallazgos se ven como muy posteriores al TEC, en el fondo no son tan inmediatos, pero si están presentes, uno tiene que sospecharlo, aunque el paciente no lo diga. ¿Ya? El fondo de ojo también puede ser útil. Por ejemplo, y probablemente lo que más uno logra ver en el servicio de urgencia, porque si se fijan, estas son fotografías, en el fondo se las toma un oftalmólogo, pero por ejemplo, ver una asimetría del rojo pupilar en un paciente comprometido de conciencia puede ser bien relevante. Por ejemplo,
En la hemorragia subaracnoidea, cuando son muy graves, los pacientes pueden tener distintos tipos de hemorragias en distintos compartimientos del ojo, que es lo que se conoce como el síndrome de Tersen. ¿Ya? Y es un elemento de mal pronóstico en las hemorragias subaracnoideas. Y en el servicio de urgencia, probablemente lo que uno ve con frecuencia es que hay alguna asimetría rojo pupilar. ¿Ya? Entonces son cosas que si bien por sí solas no son tan valiosas, pueden ir ayudando a moldear un poco y a reconstruir un poco la causa del compromiso de conciencia. ¿Ya? Entonces, esto es como la generalidad del examen físico. Evidentemente, el resto del examen físico también tiene relevancia y puede sumar elementos. Estas son como las cosas como que uno puede llegar a omitir y que pueden significar utilidad para el estudio del compromiso de conciencia. Entonces, una vez que uno completa el examen físico general, uno debiera hacer el examen neurológico. Y el examen neurológico en los pacientes comprometidos de conciencia plantea principalmente el desafío de que el paciente no va a cooperar absolutamente nada con lo que yo le pida. Entonces, uno tiene que valerse de ciertas maniobras que no dependen de la voluntad del paciente, en el fondo de buscar ciertos reflejos o maniobra refleja o identificar algunos síntomas que nos sugieran algún grado de integración cortical. De ahí los vamos a ir viendo más adelante, pero así secuencialmente, esta secuencia está mala, porque en realidad habitualmente lo que uno hace es medir el nivel de conciencia, después buscar los reflejos de troncoencéfalo, después buscar su patrón motor. Y después ver el patrón respiratorio. Ya eso, lo importante en realidad es no omitir estos elementos, ya más que hacerlos en el orden que es típico, digamos, en el fondo de arriba hacia abajo. Entonces, del primer ítem, que es el del nivel de conciencia, en general, lo que uno hace es ver si el paciente está espontáneamente vigil, digamos, y si no está espontáneamente vigil, uno prueba con un comando verbal, si no responde con un comando táctil y si no responde con alguna maniobra nociceptiva. Siempre así, ya porque uno ve de repente que va un médico y va y le hace dolor cuando ve que está con los ojos cerrados y en realidad eso es solamente sufrimiento para el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de maniobras nociceptivas se pueden utilizar? Acá hay varias, puede que haya más, pero las más empleadas son estas cuatro o cinco, digamos. No, son cuatro. Una que es la compresión de las articulaciones temporomandibulares, que es la clásica maniobra de Foix, la compresión del nervio supraorbital, en el fondo que uno ubica en el borde de la órbita, como un surco que se siente ahí, ahí pasa el nervio supraorbital y cuando uno lo aprieta duele mucho. Así que, y cuando el paciente está comprometido con conciencia, uno lo aprieta y puede obtener alguna respuesta, ya sea localizatoria o refleja. La compresión digital. Y el frote external. De todas estas, en realidad hay que tener algunas precauciones. A veces uno va y hace este tipo de maniobra y el paciente, por ejemplo, en la UCI tiene alguna alteración de coagulación y puede generarle daño con muy poco estímulo. Así que igual hay que aplicarlas con harto cuidado, sobre todo la compresión digital y el frote external. De hecho, el frote external en realidad es bien mórbido, así que en realidad de repente es mejor ni hacerlo. Porque con las otras maniobras es suficiente. Hay otra maniobra que también se puede ocupar que no puse foto, que es la compresión del trapecio. Ya esa también es bien, nos deja por lo menos una herida, así que en ese sentido también es útil. Ya cuando uno comprime como con mucho vigor las uñas o el esternón, puede dejar estas secuelas que son bastante difíciles de justificar después. Entonces, en realidad hay que tener harto cuidado con el uso de estas maniobras y en lo posible minimizarlas. Ya, no sé, no, si me queda la duda, voy a ir a hacerlas 5 veces para ver cómo está el paciente. ¿Ya? Esa es una forma de medir el nivel de conciencia y según esa forma, lo clásico que uno aprende en semiología es que uno puede categorizarla según el grado de respuesta que obtiene. ¿Ya? Y ahí salen hartos términos que en realidad muchas veces se transforman como en una mezcolanza bien difícil de entender bien cuál es la definición precisa de ese nivel de conciencia, pero probablemente lo que uno más domina es que el paciente esté o vigil, o si está con los ojos así como que se está quedando dormido, pero no está dormido, se le dice obnubilado. Cuando está como dormido, pero despierta con la voz, se le dice sopor superficial. Si despierta al tacto, sopor medio. Y si despierta al dolor, sopor profundo. Y si no despierta y no tiene respuesta propositiva, coma. El problema surge en algunas circunstancias prácticas. Por ejemplo, bueno, como ya lo mencionábamos, en el síndrome de enclaustramiento, el paciente no va a tener ninguna respuesta propositiva. Sin embargo, el paciente va a estar completamente vigil.
Entonces yo puedo cometer el error de ponerle sopor profundo porque los pacientes enclaustrados tienen apertura ocular, pero el paciente está completamente vigil. O por ejemplo, el paciente con un síndrome de Guillain-Barré, en el fondo con una neuropatía muy grave, que está intubada en la UCI, y ese paciente va a estar completamente vigil, pero sin ningún tipo de eferencia motora. Entonces yo también voy a ir a hacerle dolor, incluso puede estar con los ojos cerrados, pero estar vigil, voy a ir a hacerle dolor y el paciente no va a despertar y no va a hacer ningún movimiento. Entonces le voy a poner que está en coma, pero el paciente está completamente vigil. U otras circunstancias, por ejemplo, que tengo una lesión grande del hemisferio no dominante, habitualmente el hemisferio derecho. Ya cuando ocurre eso, el paciente muchas veces pierde el programa motor que le permite mantener la apertura ocular, y eso se llama apraxia de apertura ocular. Y eso es súper complicado cuando el paciente está en la UCI, porque habitualmente lo que va el usiólogo va, lo ve y dice, no abre los ojos, está en coma. Entonces lo vaya a traqueostomizar porque nunca recuperó la conciencia y el paciente siempre estuvo vigil, solo que perdió el programa motor para mantener los ojos abiertos. O, por ejemplo, los pacientes que pierden el lenguaje, en el fondo no comprenden órdenes y están intubados. Entonces yo le digo cosas y da la impresión de que no se conectara, no me pesca, no obedece lo que le digo y le pongo algún grado de sopor. Y el paciente en realidad está vigil, solo que no entiende lo que se le habla. Entonces, a la larga, con todos estos términos así tan cuadrados, tan rígidos, uno puede correr el riesgo de categorizar mal el nivel de conciencia de un paciente. Entonces, siempre recomendable describir exactamente lo que uno ve que hace el paciente. Acá hay algunos ejemplos en realidad, pero en el fondo no sé. Si abre los ojos espontáneo, al estímulo táctil, si sigue con la mirada, por ejemplo, que eso no depende necesariamente de del lenguaje, por ejemplo. El paciente me puede seguir con la mirada como reflejamente, digamos. O que obedece órdenes, o emite algún lenguaje, o vocaliza lenguaje, si es que está con tubo, por ejemplo, pero en el fondo tratar de ser más descriptivo, de repente puede aportar mayor información sobre el real nivel de conciencia de un paciente, ¿ya? Otra forma de categorizar el nivel de conciencia de los pacientes es utilizando la escala de coma de Glasgow, ya que inicialmente se diseñó en los años 70 para las enfermeras en pacientes con traumatismo encefalocraneano, pero con el tiempo se vio que esta escala era súper ventajosa porque en el fondo era mucho más probable que dos personas distintas dieran el mismo nivel de conciencia a un paciente en base al puntaje. Por otro lado, también se vio que era fácil de aprender y se le empezó a ver que tenía aplicaciones en otros contextos, no solo TEC. Por ejemplo, la hemorragia intracerebral, la escala de Glasgow es súper relevante y no es TEC. Entonces, tiene valor pronóstico en algunas condiciones no relacionadas al TEC. Entonces, esta escala son 12 ítems que cada uno tiene un punto y la escala va de 3 a 15. No incluye ni el 0, ni el 1, ni el 2. ¿Ya? El peor puntaje es 3. Evalúa la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y uno puntúa la mejor respuesta que obtenga. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no sé, pues si el paciente tiene un infarto grande de la cerebral media y está pléjico de un lado, pero localiza con el otro, yo voy a puntuar el mejor puntaje, o sea, la localización. ¿Ya? O sea, eso es súper importante. Siempre es la mejor respuesta que uno obtenga. ¿Ya? Y ahí uno va sumando los puntos. Ya habitualmente uno lo pone desglosado, en el fondo, no sé, por Glasgow 8 y le pone ojos tantos puntos, verbal tantos puntos, motor tantos puntos. Ya, y así uno puede entender más o menos de dónde salió ese puntaje. Y en general, cuando el puntaje va de 3 a 8, el paciente está en coma o en sopor profundo. Cuando el puntaje va de 8 a 12, el paciente está en algún grado de sopor. Y cuando está en 13 a 15, el paciente está somnoliento. Eso es como en general. ¿Ya? Porque un poco las desventajas que ya les mencionaba de estas cosas también afectan el Glasgow, ya ahí lo vamos a ver. Entonces, eso es una generalidad, y como les decía, las ventajas es la reproducibilidad, es fácil para comunicarse entre pares, digamos, o entre gente del equipo sobre el nivel de conciencia del paciente. Sin embargo, suena como muy fácil, pero en realidad tiene una curva de aprendizaje que es pequeña, pero igual la tiene, en el fondo, igual hay que entenderlo bien, ¿ya? Otro problema es que, por ejemplo, un Glasgow 12 puede significar muchas combinaciones posibles de ojos, motor y verbal, en el fondo, la suma, porque es la suma finalmente de todo esto, ¿ya? Entonces, puede un paciente tener distintos grados de compromiso de conciencia y siempre va a dar el mismo puntaje, y eso a la larga es una desventaja, ¿ya? Y otra desventaja que es muy potente de esta escala es que no evalúa los nervios craneanos. Ya en fondo se salta los nervios craneanos. Entonces, por ejemplo, si un paciente está
en muerte encefálica versus si está en coma grave, digamos, igual es al Glasgow 3, por ejemplo. Y eso es muy distinto, en el fondo, que un paciente está en muerte encefálica versus que tenga algún tipo de actividad neurológica pesquisable al examen físico. Ya ese es otro problema grave de la escala. Y tiene un montón de problemas prácticos. Por ejemplo, puse paciente extranjero, pero en realidad el problema es cuando el paciente habla otro idioma y no entiende el que yo le estoy hablando. Entonces, ¿cómo le puntúo el ítem verbal si el paciente no entiende lo que yo le digo? O yo no entiendo lo que él dice. O, por ejemplo, pacientes con trauma raquimedular. Entonces, ¿cómo puedo obtener una respuesta motora en un paciente con trauma raquimedular? En el fondo, es inaplicable el Glasgow. O pacientes que, por ejemplo, por el traumatismo encefalocraneano, tienen un grave edema palpebral que les impide abrir los ojos. Entonces, ¿cómo yo puntúo la apertura ocular si el paciente no puede abrir los ojos por una cosa mecánica? O ya, lo más concreto es que el paciente esté intubado. Entonces, ¿cómo yo evalúo con claridad su respuesta verbal? Entonces, Sí, hay un que montón son. de soluciones intermedias que en realidad son súper insatisfactorias. Ya, por ejemplo, puntuar solo ojos y motor si el paciente está intubado. Pero eso no está validado para nada en realidad. Entonces, a la larga sigue siendo un problema. Entonces, hay algunos intentos de crear otros puntajes, otra escala que se llama escala de Ford, que son cuatro ítems, o sea, cuatro puntos, pero esta va de 0 a 4, y evalúa los ojos, el patrón motor, y agrega los reflejos de tronco y el patrón respiratorio. Entonces, por ejemplo, la ventaja de esta escala es que implica para sacar este puntaje tener un examen neurológico mucho más completo. Entonces, este puntaje nos da una idea mucho más completa y más compleja al mismo tiempo del estado neurológico de un paciente. Y esta escala, por ejemplo, es sensible a la muerte encefálica, por ejemplo. Eso es súper importante en la UCI. Por ejemplo, si tiene un Ford de 0, 0, 0 y 0, el paciente, uno tiene que sospechar que está muerte encefálica. Entonces, tiene esa ventaja. El problema es que es un poco más difícil de comprender. Hay que tener un conocimiento un poco mayor de examen neurológico para saber aplicarla. Pero en realidad uno puede tener la pauta en la mano y hacerlo igual, digamos. No, 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 ninguno de estos exámenes que hace uno acá son demasiado sofisticados como para que cualquier médico pueda hacerlo, ¿ya? Pero es menos popular, ya, así que no se usa tanto. De hecho, yo nunca he visto que la usen acá en Chile, pero en teoría en Estados Unidos es el estándar de escala Ford, ¿ya? Y esta sí incluye el puntaje de cero, a diferencia del Glasgow, por si acaso. Entonces, una vez que uno tiene el nivel de conciencia, el siguiente ítem es evaluar el tronco cerebral, en el fondo. Y su indemnidad se evalúa a través de reflejos, porque el paciente la gran mayoría de veces no colabora. Entonces, por ejemplo, el reflejo fotomotor es el primer reflejo que uno evalúa, tiene como aferencia el segundo nervio craneano y como aferencia el lóbulo motor, ¿ya? Entonces, evalúo dos nervios craneanos. El reflejo de parpadeo, en el fondo, que tiene como aferencia el segundo nervio y como aferencia el facial, ¿ya? Entonces, ahí voy sumando nervios craneanos. Pues, el reflejo corneal, que tiene como aferencia el trigémino y como aferencia el facial. Ahí también evalúo otra combinación de nervios. Los reflejos oculovestibulares, ¿ya? En el fondo, y eso puede ser a través de girar la cabeza del paciente y ver este fenómeno de los ojos de muñeca, o la prueba calórica, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo evaluar el oculomotor, el abducente, puedo evaluar los nervios vestibulares, ¿cierto? Entonces ahí voy sumando más reflejos. O el reflejo de mueca facial, en el fondo yo le aplico un estímulo doloroso y veo la mueca que hace el paciente. Entonces ahí tengo el 7 y el 5 simultáneamente. Y por último, el reflejo de tos, que en realidad es difícil que lo evalúe uno, porque para eso hay que meterle un aspirador por el tubo endotraqueal y ver si el paciente lo muerde, ¿ya? Una forma más fácil de hacerlo es sacudir el tubo, pero si el paciente no obtengo reflejo de parte del paciente, en realidad no puedo decir si tiene o no tiene, porque no es un estímulo suficiente la mayoría de las veces para que el paciente muerda el tubo, ¿ya? Pero ahí evalúo el 9 y el 10. Entonces ahí voy desde arriba hacia abajo hablando de distintos reflejos, ¿ya? Un aspecto como importante y que es como bien semiológico es el análisis de la mirada del paciente. Como ya les dije, uno puede evaluar los reflejos oculovestibulares y buscar este fenómeno de los ojos de muñeca, que en general es como complicado de entender porque, claro, en el fondo no sabe si son las muñecas que tienen los ojos pintados o las que mueven los párpados cuando uno las sacude. Yo tampoco sé cuáles son, pero lo importante es que en condiciones normales hay un reflejo
que permite mantener la mirada en posición central si es que yo giro bruscamente la cabeza. O sea, si yo estoy mirando un objetivo y giro bruscamente la cabeza, va a haber un impulso que va a mover los ojos y va a siempre mantener la mirada en posición central. Entonces, eso es lo que ocurre en condiciones normales, digamos. ¿Ya? Cuando los pacientes tienen una lesión de troncoencéfalo, particularmente de puente, entre puente y mesencéfalo, ese reflejo que me permite mantener la mirada en posición central se va a alterar de distintas maneras, ¿ya? La más típica, porque generalmente cuando el paciente está comprometido con si tiene una lesión grande, es que tenga algún grado de parálisis de mirada conjugada. Entonces me giran fuerte la cabeza y se me van los ojos en conjunto hacia donde me he girado la cabeza. Eso es anormal. Y eso es una pérdida de reflejo oculocefálico, ¿ya? Y eso sugiere una lesión de tronco. ¿Ya? Algunas lesiones más puntuales comprometen solamente un fascículo que comunica al sexto nervio con el tercer nervio contralateral. Entonces, a veces lo único que se afecta es el recto medial de un ojo. ¿Ya? Pero esas son cosas un poco más complicadas de entender y no tienen mucha relevancia si uno es neurólogo. ¿Ya? Pero en el fondo, alguna alteración del reflejo oculocefálico traduce una lesión de tronco cerebral. Por ende, tiene un poder localizador. ¿Ya? Y otra cosa que uno no hace habitualmente es la prueba calórica, ¿ya? Y que también tiene una gracia que, al entender, que tampoco es tan fácil de entender, pero en el fondo, uno lo típico que aprende en semiología es que el nistagmo se acerca hacia el calor. Entonces, por ejemplo, si le pongo un estímulo caliente, por ejemplo, en el oído izquierdo, va a haber un nistagmo hacia izquierda, ¿ya? Pero en el paciente comprometido de conciencia, sobre todo si el paciente está en coma, el nistagmo, el componente como de la sacudida, se pierde. Y lo que yo voy a ver es que los ojos se alejan del calor. Ya en el fondo se ve la pura fase lenta, no la fase rápida del nistagmo. ¿Ya? Y eso apoya que el paciente tiene un problema de integración cortical en el fondo. ¿Ya? Si no hay respuesta calórica, lo que apoya es que hay una lesión de tronco cerebral. ¿Ya? Hay otros hallazgos de la oculomotilidad que no son propiamente los reflejos oculocefálicos ni relacionados con la respuesta calórica que pueden sugerir algún tipo de lesión de tronco cerebral. Por ejemplo, bueno, el nistagmo muchas veces se ve en pacientes con síndromes epilépticos o con intoxicación por algunos fármacos, típicamente por la fenitoína, o el skew, que básicamente consiste en que los ojos están desalineados en el plano vertical. Eso también sugiere algunas lesiones de tronco encéfalo. Otro fenómeno que tampoco es propiamente de estos que ya mencioné es el bobbing ocular, que en el fondo uno ve que los ojos están así y empiezan como a caer y después caen de nuevo y después caen de nuevo. Eso es bien típico de las lesiones de puente cerebral. ¿Ya? Y otro fenómeno que es al revés, en el fondo que los ojos caen lento pero suben rápido, que se llama dipping, también se ve en algunos trastornos más metabólicos. O en los pacientes posparo, también en el posparo cardiorrespiratorio, ¿ya? Que también sugiere una lesión grave cerebral. ¿Ya? Una cosa importante es que si uno sufre, por ejemplo, una fractura, uno no debe hacer esto. Ya eso es bastante perogrullo, pero a veces uno ve al paciente con el collar o a veces no lo tiene puesto, pero tiene el antecedente y uno no debiera intentar hacer esto porque uno puede generarle daño medular. Ya, así que hay que tener mucho ojo cuando uno aplica estas maniobras que implican movilizar el cuello. Eso, ¿ya? Otro ítem del examen neurológico es el patrón motor. ¿Ya? El patrón motor de un paciente tiene un poder localizador. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Cuando el paciente tiene algún grado de preservación cortical, ¿ya? Que viene a ser, por ejemplo, esto, el paciente va a mantener la capacidad de localizar o de movilizar espontáneamente la extremidad. ¿Ya? Entonces, eso tiene integración cortical. ¿Ya? Lo que no tiene integración cortical son estas posturas reflejas, ya que son la postura flexora o de decorticación y la postura extensora, que es la postura de descerebración. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posturas? Tiene un sustento anatómico esto, ¿ya? Porque el tono flexor, ¿ya? Hay un núcleo, que es el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, que contribuye a la mantención del tono flexor. ¿Ya? Entonces, para que exista una postura flexora, una condición necesaria es que esté preservado el núcleo rojo. Entonces, tiene el poder localizador este fenómeno de que uno sabe que si el paciente tiene una postura flexora, está dañada la corteza, por eso está, entre comillas, decorticado, pero está preservado el cerebro hasta el núcleo rojo, o sea, en el mesencéfalo. ¿Ya? En cambio, la postura extensora, ¿ya?
se produce solo si está preservado los núcleos vestibulares, ¿ya? Los núcleos vestibulares están en el puente y en el bulbo raquídeo. Entonces la lesión es más caudal, es más abajo. Entonces uno sabe que el paciente cuando tiene, por ejemplo, una lesión que comprime el cerebro desde arriba hacia abajo, por ejemplo, en las herniaciones cerebrales, va a tener esta progresión. En el fondo el paciente inicialmente va a localizar al dolor, después el paciente va a evolucionar con una postura flexora. Y cuando se dañe el mesencéfalo, después del núcleo rojo, va a ser la postura extensora y finalmente la hernia incluye el daño del bulbo raquídeo y el paciente pierde todo patrón motor. ¿Ya? Entonces es importante conocer este fenómeno y saber más o menos cómo localiza. ¿Ya? Oh, me lo salté, está desordenado esto. Pero el examen de las pupilas también es importante. Sobre todo, por ejemplo, con lo que yo les mencionaba, con lo de las hernias cerebrales. Por ejemplo, cuando un paciente tiene el riesgo de evolucionar con una herniación, por ejemplo, que tenga una lesión grande en un hemisferio cerebral que pudiera evolucionar con efecto de masa y comprimir el cerebro hacia abajo, uno se fija mucho en las pupilas, incluso lo deja como indicación. Si uno ve que una pupila se empieza a dilatar, uno siempre tiene que sospechar una herniación cerebral. El examen pupilar es súper básico en los pacientes comprometidos de conciencia, ¿ya? Estas parálisis de oculomotilidad sugieren la compresión del tercer nervio o del mesencéfalo en algún punto, ¿ya? Las pupilas en posición fija semimidriática sugieren una lesión grave del tronco cerebral, ¿ya? Estas típicas pupilas que uno ve en los pacientes que están en muerte encefálica, esas pupilas como semimidriáticas, no completamente midriáticas, ¿ya? El síndrome de Horner, que es parecido en sentido, o sea, uno puede ver la anisocoria, por ejemplo, y uno podría llegar a tener la duda si es una compresión del tercero o es genuinamente un Horner. La diferencia habitualmente es que en el Horner la anisocoria es mucho más sutil y se ve mucho en oscuridad y no tanto cuando hay iluminación, ¿ya? El Horner sugiere una lesión en cualquier punto de la vía simpática de la cual depende el Horner. En el fondo, habitualmente se ven las disecciones de arteria cervical o lesiones hipotalámicas o lesiones de médula hasta fondo cervical o torácica o lesiones de plexo braquial. Fondo también tiene un poder localizador. Esa pupila oval que aparece acá es un poco la que antecede a la pupila que aparece acá. Ya, en el fondo también es una forma de compresión del tercer nervio. ¿Ya? Y estas pupilas midriáticas son bien parecidas a estas pupilas de acá, la verdad. Y no sé si sea tan fácil diferenciarlas en la vida real, pero pueden ser secundarias a tóxicos, ya a fármacos simpático-miméticos es típico. Y bueno, en la UCI también se ven con mucha frecuencia en relación, por ejemplo, cuando les ponen estas máscaras con salbutamol y el salbutamol se escapa por arriba de la máscara y en el fondo tiene un efecto como beta agonista y produce una dilatación de las pupilas farmacológicas. Y eso genera mucho susto en los colegas uciólogos, pero finalmente un efecto farmacológico no tiene ninguna gravedad. O estas pupilas mióticas, ya que se ven en algunas lesiones de puente, lesiones graves de puente, ya son bien típicas también. ¿Ya? Otro aspecto del examen neurológico, analizar el patrón respiratorio. ¿Ya? Probablemente, claro, uno ve estos patrones, pero en general uno nunca se esfuerza mucho en caracterizarlos, pero algunos de estos patrones tienen un poder localizador también. ¿Ya? El típico patrón que uno ve cuando está alterado y que uno está como bien sensibilizado a pillar es el patrón de Chain-Stokes, que es este patrón en que uno ve que aumenta la amplitud y la frecuencia y después disminuye y después hay como un periodo como de apnea o de hipoventilación y después vuelve a aparecer y después de nuevo se repite periódicamente. Ese patrón sugiere siempre un trastorno metabólico principalmente, ¿ya? O se ve en algunas lesiones como del diencéfalo, del tálamo, del hipotálamo, ¿ya? Pero habitualmente uno lo ve en causas metabólicas, por ejemplo, paciente con insuficiencias cardíacas descompensadas. Ese es como el típico contexto. Algunos pacientes con lesiones de mesencéfalo pueden tener este patrón de hiperventilación, en que uno ve que el paciente está permanentemente ventilando taquipneico y como, o sea, taquipneico y como polipneico, con volúmenes corrientes súper altos. Eso también se puede ver en lesiones de tronco. ¿Ya? En lesiones pontinas bilaterales, uno puede ver este patrón en que el paciente inspira, se queda un rato y después manda una pausa larga y después vuelve a inspirar, que se llama patrón amnésico. ¿Ya? Otro tipo de lesiones pontinas más caudales o vulvopontinas en realidad pueden producir este patrón de clúster o atáxica, en el fondo que es un patrón completamente desordenado de respiración.
¿Ya? Y, por ejemplo, bueno, la apnea. En el fondo, la apnea es cuando finalmente hay muerte del centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo principalmente, y el paciente no tiene ningún tipo de esfuerzo ventilatorio. Y todas las ventilas, por ejemplo, si el paciente está en ventilación mecánica, todos los esfuerzos inspiratorios van a ser gatillados por el ventilador y ninguno por el paciente. Entonces ahí uno ve que el paciente está en apnea, ¿ya? Y eso es sugerente de muerte encefálica o al menos de un daño severo del tronco cerebral, ¿ya? Entonces ese es como, vendría a ser como el examen neurológico. Por alguna razón me quedo desordenado, pero en el fondo uno evalúa todo eso y tiene los nervios, el nivel de conciencia, los nervios craneanos, el patrón motor y el patrón respiratorio, ¿ya? Y una vez que uno tiene el examen neurológico, la siguiente pregunta es si vale la pena hacer estudios. Casi siempre la respuesta es sí, ¿ya? Porque en el fondo estamos hablando de un compromiso de conciencia de causa no precisada, ¿cierto? Entonces, ¿qué exámenes complementarios uno puede hacer? Exámenes de laboratorio, ¿ya? Bueno, yo puse LSR porque en neurología nosotros como que es como lo que agregamos nosotros, pero en general los exámenes que se hacen inicialmente son exámenes de sangre o orina, digamos. O exámenes imaginológicos o exámenes electrofisiológicos. Eso es como el gran set de exámenes que uno tiene disponible. Entonces, naturalmente que lo más básico y más fácil de hacer son exámenes de laboratorio, ¿ya? Este es el típico set de exámenes de laboratorio que uno pide para estudiar el compromiso de conciencia, pide los electrolitos plasmáticos, que incluye el sodio, el cloro y el potasio, calcio, fósforo, magnesio, la glicemia, los gases, la función renal, el nitrógeno urico y la creatinina, el perfil hepático, a veces el amonio. A nosotros nos gusta harto pedir el amonio, las pruebas de coagulación, el hemograma y la proteína C reactiva, porque bueno, se sabe, digamos, que la alteración de estos exámenes, electrolitos y parámetros como más metabólicos, pueden explicar por sí solos un compromiso de conciencia. Bueno, y el hemograma y la proteína C reactiva, porque la sepsis también es una causa de compromiso de conciencia, ¿cierto? Entonces, hay distintas tablas en realidad, y yo no sé realmente si esto será tan aplicable en la vida real, porque en realidad uno no anda mirando el número así cuadradamente para ver si explica o no explica un compromiso de conciencia. Pero, por ejemplo, esta tabla muestra qué nivel más o menos de alteración de parámetro de laboratorio. Si ocurre de manera aguda, o sea, muy rápida, menos de 48 horas, podría explicar un coma, ¿ya? Y por ejemplo, el sodio en más de 160 podría ser suficiente para explicar un coma, o una hiponatremia menor a 110, o una hipocalcemia mayor a 15. En realidad, no tiene mucho sentido memorizar esto porque lo que uno ve en la práctica es que es una sumatoria de condiciones la que explica finalmente un compromiso de conciencia y casi nunca es un elemento aislado. Entonces, no vale tanto la pena memorizar estos números, por no decir no vale nada la pena, pero es como para tener una idea. En realidad, lo que importa es saber qué parámetro, si se altera, podría explicar en parte algún compromiso de conciencia. Y en general es el sodio, el calcio, el magnesio, bueno, los gases arteriales, parámetros endocrinológicos, la glicemia, etcétera, ¿ya? Y bueno, y también el estudio de los gases arteriales también nos puede permitir, si es que estamos sospechando alguna intoxicación, tratar de correlacionarlo con los hallazgos de los gases, ¿ya? Y también aportar hacia el diagnóstico. Bueno, no vamos a analizar completa la lista por un tema de tiempo, pero bueno, ahí están las opciones, digamos. El otro ítem es el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Habitualmente, cuando uno ve al paciente en la urgencia, lo que puede pedir es el citoquímico, el GRAM y el cultivo corriente. Ya, eso es lo básico y mínimo que uno siempre debe pedirle un cultivo de líquido, o sea, un estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y bueno, antes del examen propiamente de laboratorio, uno ya puede anticipar cosas viendo el aspecto del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ese se ve medio amarillito acá, pero en realidad lo que se ve normalmente es que el líquido cefalorraquídeo es como bien transparente, así como que fuera como agua mineral o una cosa así. Y cuando uno lo ve así como amarillento, ahí tiene que uno contextualizar lo que está viendo. Por ejemplo, si el paciente llega comprometido de conciencia y se quejó de cefalea, habitualmente lo que traduce es que el paciente tiene algún tipo de sangre en el espacio subaracnoide. ¿Ya? Otra explicación, se ve en algunos casos de encefalitis herpética la xantocromía. Otra explicación es que, no sé, el paciente tiene una cirrosis y tiene una hiperbilirrubinemia muy severa. Otra explicación. ¿Ya? Normalmente la xantocromía traduce sangre en el líquido cefalorraquídeo. Esa es como la explicación más habitual, ¿ya? O que uno vea
que es lo que se ve acá en este monito de acá de la derecha, es que el líquido se vea turbio y como amarillento. Ya la típica descripción es como de pisco sour o de limonada, no sé. Ese hallazgo es bien típico en la meningitis bacteriana, ¿ya? Y ahí uno, sin tener el estudio propiamente de laboratorio, ya puede ir sacando conclusiones, ¿ya? Bueno, y como les decía, el Gram y el cultivo corriente no van a salir inmediatamente, bueno, el Gram sí, pero el cultivo se demora habitualmente 72 horas en salir, ¿ya? Pero con el aspecto y quizás con el citoquímico y el Gram, uno ya puede ir sacando conclusiones, ¿ya? Algunos exámenes que no siempre están disponibles, por ejemplo, el látex, ya que es un examen que es como que sale inmediatamente, digamos, y que permite buscar algunos agentes bacterianos, que son los típicos, el neumococo, el meningococo, la Escherichia coli. Son exámenes que si bien tienen poca sensibilidad, tienen buena especificidad. En realidad casi nunca se usan porque no aportan mucho al diagnóstico, porque si uno ve el fondo del cuadro clínico de la meningitis bacteriana es bien, bien sugerente. Entonces, por sí solo, uno puede tratarlo, digamos. Estudios de proteínas, o sea, de reacción en cadena de polimerasa, digamos, eso, por ejemplo, tiene utilidad en la encefalitis herpética, ya sea herpes 1, herpes 2 o varicela, por ejemplo, buscar inmunoglobulinas, eso es, probablemente no se hace tanto en el contexto local, pero por ejemplo, para la encefalitis por varicela es muy útil, o un examen de Filmarray, que es un examen muy extenso que busca un montón de agentes infecciosos con muy buena sensibilidad. Ya son exámenes más complejos, sí, y que no están siempre disponibles. Ya esto, raro que uno lo haga en la urgencia, pero también uno podría buscar anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo y cuando uno está sospechando alguna encefalitis autoinmunes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un set de exámenes de laboratorio que uno podría considerar según el contexto clínico solicitar, digamos. Pero yo creo que lo mínimo, mínimo que uno siempre tiene que pedirle al líquido cefalorraquídeo es el citoquímico, el Gram y el cultivo corriente, ¿ya? El resto según el contexto, ¿ya? Y otra cosa que es relevante y que, bueno, en el fondo, en el examen neurológico habitual uno siempre pone signos meningios al final, pero en el coma particularmente hay que tener con harto cuidado esto porque los signos meningios se pierden en el coma, en primer lugar. En el fondo, un paciente en coma no debiera tener signos meningios, ¿ya? Y bueno, y hay pacientes que tienen otras contextos que hacen que la sensibilidad de los signos meningios sea aún más baja. Por ejemplo, los pacientes de mucha edad o los pacientes inmunosuprimidos es mucho menos probable encontrarle signos meningios, ¿ya? O otra cosa es que si yo veo signos meningios, pueden tener una explicación distinta a una meningitis. Por ejemplo, una hipertensión intracraneana o una hernia cerebelosa ascendente podrían explicar signos meningios y el paciente finalmente no tenga meningitis. Entonces, en realidad, el signo meningio en realidad puede ser bien confundente si uno no lo sabe cómo adecuar bien al contexto de lo que está viendo, ¿ya? Bueno, una tabla resumen de qué es lo que uno ve en el estudio de líquido cefalorraquídeo, no la vamos a analizar así en detalle, pero en el fondo lo importante es que la meningitis bacteriana normalmente son muchísimas células, principalmente polimorfonucleares, muchas proteínas y glucosa baja, normalmente menos de la mitad del valor normal. Ya las encefalitis virales también tienen hartas células, pero no tantas como la meningitis bacteriana. Tienen hartas proteínas y normalmente la glucosa no se afecta, casi nunca. En algunos casos sí, pero casi nunca, nunca pasa. ¿Ya? O a veces el paciente llega con meningitis y ya ha tomado antibióticos, pero no en dosis adecuadas para tratar una meningitis y lo que pasa es que la celularidad a veces es menos aparente, pero la hiperproteinorraquia se mantiene y la hipoglucorraquia se mantiene. Esos son como algunos contextos generales. Estos valores no son cuadrados, así que no vale mucho la pena memorizarlos, sino que entender un poco cómo son los hallazgos, ¿ya? Otro examen que es de utilidad, que en realidad es de utilidad porque cuando llaman al neurólogo se suele pensar en esto, digamos, es en el electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma es un examen de mucha utilidad en cuando uno no logra explicar la causa de un compromiso de conciencia, ¿ya? Estos son como los principales contextos en los cuales se me ocurre que vale la pena pedir un electroencefalograma. Por ejemplo, si uno, obviamente, si uno sospecha que el cuadro es comicial, o sea, de naturaleza epiléptica, vale la pena pedir un electroencefalograma, ¿ya? O, por ejemplo, si uno piensa que el compromiso de conciencia está en el contexto de una demencia rápidamente progresiva, por ejemplo, una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Porque el electroencefalograma le suma elementos al diagnóstico de esa enfermedad. Otro contexto, por ejemplo, si yo estoy sospechando una encefalitis infecciosa, especialmente la encefalitis herpética, ¿ya? Porque nuevamente en el electroencefalograma se ven algunos patrones que pueden ser muy específicos para el diagnóstico de encefalitis herpética. Lo mismo en el caso de la encefalitis autoinmune, por ejemplo, esta encefalitis anti receptor de NMDA, ¿ya?
Otro contexto en el que puede ser útil es cuando yo estoy sospechando que un paciente que yo veo que está comprometido de conciencia, en realidad está con un imitador de compromiso de conciencia. Por ejemplo, en los pacientes con Guillain-Barré grave, ¿ya? En el fondo, yo creo que a algunos nos ha tocado ver pacientes que llegan muy comprometidos por un Guillain-Barré y uno nunca tiene la oportunidad de ver que el paciente tenga alguna respuesta concreta a algún estímulo externo y se plantea la posibilidad de que el paciente haya tenido una encefalopatía hipóxica. Pero uno le hace un electroencefalograma y sale un electroencefalograma completamente normal, como que el paciente esté vigil. Entonces ahí uno lo que concluye es que el paciente no está comprometido de conciencia, nunca tuvo una encefalopatía hipóxica y lo que tiene es una neuropatía muy grave, como un Guillain-Barré, por ejemplo. O cuando se está sospechando la muerte encefálica, eso también, en el fondo el electroencefalograma en la actualidad es un examen complementario. A veces uno no puede hacer el diagnóstico clínicamente y el electroencefalograma puede complementar esto, ¿ya? O también, por ejemplo, en pacientes con un compromiso de conciencia, por ejemplo, pacientes en estado vegetativo, mínima conciencia, o por ejemplo, pacientes postparo, también pueden ayudar a establecer el pronóstico neurológico, ¿ya? ¿Qué cosas uno puede ver en el electroencefalograma? Eso da para una clase completa adicional, así que vamos a ver algunas cosas nomás. Por ejemplo, estas espigas onda lentas que se ven ahí, se ven como una puntita y una onda, una puntita, una onda, una puntita, una onda, que se ven como de la mitad hacia arriba. En el fondo, esa es la mitad izquierda del cerebro representada en el electroencefalograma y es un estado epiléptico focal, ¿ya? Y el paciente se puede ver así con los ojos abiertos y que no responde. Y uno ve el electroencefalograma, aparece esto. Y hay que establecer la causa del compromiso de conciencia. O lo mismo, en el fondo, espiga, onda, espiga, onda, espiga, onda, en toda la grilla, digamos, del electroencefalograma. Y ahí uno lo que concluye es que el paciente tiene un estado epiléptico generalizado. ¿Ya? O este tipo de cosas. Por ejemplo, estos no son patrones de crisis, digamos, sino que son distintos grados de compromiso de conciencia y un correlato electroencefalográfico. Ya, por ejemplo, acá hay un patrón que se llama de paroxismo supresión, que a medida que se va profundizando el compromiso de conciencia puede evolucionar a esto, a la depresión de voltaje, que se ven así unas rayitas muy, muy sutiles en comparación bueno, a esto, digamos, que se ve acá, o que esté completamente plano el electro. Ya, y son distintos grados de depresión del nivel de conciencia. Evidentemente, la falta de actividad eléctrica cerebral es un hallazgo que sugiere o una sedación muy, muy profunda, si es que el paciente está con algún fármaco, o la muerte encefálica si es que el paciente no está sedado. ¿Ya? Entonces el electroencefalograma es un examen de muchísima utilidad, ¿ya? De muchísima utilidad cuando uno no tiene muy claro la causa del compromiso de conciencia. ¿Ya? El estudio imaginológico casi siempre va cuando el paciente no tiene muy clara la causa del compromiso de conciencia o, esto es como lo más obvio, cuando uno le encuentra algún hallazgo focal en toda la evaluación que mencioné antes. ¿Ya? Sobre si pedir escáner o resonancia, en realidad, claro, la resonancia tiene la ventaja de dar mejor información como del espacial, digamos, mejor resolución espacial, pero es más complicada de hacer, ¿ya? Entonces, cuando uno está en un contexto de urgencia, en general, hacer el escáner es como suficiente, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, basado un poco en lo que yo les mencionaba antes, como de las principales causas estructurales de compromiso de conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, una lesión hemisférica unilateral que desplace la línea media. Eso de acá, lo demás a la izquierda, un infarto maligno de la cerebral media que tiene efecto de masa, desplaza la línea media y eso genera compromiso de conciencia. Esto de acá, una trombosis venosa cerebral, nuevamente un hematoma con mucho efecto de masa, desplaza la línea media, compromiso de conciencia. Otro, un hematoma intraparenquimatoso, esta es una paciente que se trombolizó y sangró, que genera un hematoma intraparenquimatoso, desplazamiento de línea media, compromiso de conciencia. Y esto de acá, no me acuerdo qué es. Esto es una metástasis cerebral. Ya un tumor intracerebral que genera también algún grado de desplazamiento de línea media. Doc. Otras cosas, lesiones hemisféricas bilaterales, lo típico, hemorragia subaracnoidea, esto que se ve acá blanquito es sangre, digamos, y que ocupa todas las cisternas de Sylviana y de la base. Y eso genera una hipertensión intracraneana que produce compromiso de conciencia. El traumatismo encefalocraniano, el paciente tiene dos hematomas subdurales, una contusión hemorrágica, también compromiso de conciencia. Y este es un paciente que tuvo una enfermedad desmielinizante bien complicada, con harto efecto de masa, hartas lesiones con efecto de masa y también llegó comprometido de conciencia. Esto, lesiones de tronco. Ya acá, chuta, me pasé. Doc, ¿me escucha? ¿Sí? Estamos un poco atrasados con la hora. Ya, termino rápido. Lesiones de tronco, oclusión de la arteria bacilar, infartos pseudotumorales de cerebelo, hematoma de tronco,
Y bueno, y la resonancia magnética, una de las gracias que tiene es que da mejor resolución espacial, como les decía. Por ejemplo, en este caso, en que no se ve ninguna lesión, pero uno le hace la resonancia y se ven todas estas lesiones corticales que sugieren que el paciente tuvo un paro, y bueno, clínicamente sí lo tuvo. O por ejemplo, acá, que no se ve nada, pero uno le hace una difusión y se ven lesiones de infartos múltiples, y eso podría explicar un compromiso de conciencia. Y esto, por ejemplo, un paciente comprometido de conciencia, acá no se ve absolutamente nada o casi nada y tiene una lesión grande en el tronco cerebral y eso puede ser la causa del compromiso de conciencia. Y me quedan dos diapositivas. Para finalizar, otra causa que uno a veces se ve tentado a diagnosticarla de inmediato por los antecedentes es cuando es funcional, en el fondo, cuando uno dice psicogénico. Ya, claro, en el fondo uno siempre se basa en que el paciente tiene el antecedente de la comorbilidad psiquiátrica o que le pasó antes, pero en realidad eso no es una condición ni necesaria ni suficiente para pensar en un compromiso de conciencia psicogénico o funcional. Ya, hay que pensarlo como que es una causa muy infrecuente, en el fondo es como el 1% de los pacientes que tienen compromiso de conciencia de causa no aclarada. Ya, pero ¿qué cosas en el examen físico pueden sugerirlo? Por ejemplo, cuando yo lo veo y tiene el cerro ocular forzado, como que no quiere abrir los ojos. O, por ejemplo, yo le levanto el brazo y lo tiro sobre su cara y esquiva con el brazo. O, por ejemplo, yo le pongo un espejo al ojo y sigue el espejo, sigue su mirada con el espejo. Eso es un acto reflejo, pero depende de la corteza. Entonces, eso no es explicable como orgánicamente, ¿cierto? O, por ejemplo, que ella haga una prueba calórica, le ponga agua por un oído y tenga nistagmo, ¿ya? O, finalmente, un examen neurológico normal, ¿ya? Entonces, hay pistas, pero uno nunca debería encasillarse a la primera con un compromiso de conciencia funcional, sobre todo en el servicio de urgencia, porque es muy frecuente equivocarse, ¿ya? Entonces, para terminar, ya, y ahí me desocupo, los desocupo. En realidad, claro, en el fondo, el compromiso de conciencia se basa en tener una historia lo más completamente, una historia lo más completa posible, en prestar mucha atención a los antecedentes, a un examen físico lo más acucioso posible y a elegir criteriosamente los exámenes de laboratorio, ¿ya? En base a eso, uno la gran mayoría de las veces puede obtener muchas pistas que orienten al compromiso de conciencia, ¿ya? Y no siempre es necesario esperar a la imagen, si bien muchas veces va a ser necesaria la imagen, uno ya puede tener una idea de qué es lo que provocó el compromiso de conciencia sin la imagen, entonces uno no debiera retrasar el tratamiento esperando una imagen, ¿ya? Y como había dicho, uno puede, en base a ciertos prejuicios con el paciente, al verlo como está, uno puede tener ideas del diagnóstico, pero uno no debiera caer en esos prejuicios, sobre todo, por ejemplo, los pacientes funcionales o en los pacientes que se ven de mal aspecto, como había mencionado. ¿Ya? El enfoque de grandes causas que mencioné es un buen enfoque para no omitir posibilidades diagnósticas. ¿Ya? Y lo que yo les mencionaba también, que también es súper relevante, que en la mayoría de las veces el compromiso con conciencia es la suma de muchas causas que contribuyen al compromiso de conciencia y no es solo una. Creo que es lo más frecuente de ver. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es mucho mejor ver el compromiso de conciencia como una condición que tiene predisponentes, precipitantes, perpetuantes y agravantes, y así uno puede entender de mejor forma e incluir la mayor cantidad de variables posibles como va a explicar un compromiso de conciencia. Eso. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy, muy, muy Ya. completa.